para conseguirlo. But like I've said before, pero como te dije antes, winners find a way, los triunfadores encuentran la manera. Y usted, señor, es un ganador. Usted the universal es el champion. Campeón universal. But like I said, I've known pero como you for te many dije, years. Yo te he conocido por muchos años. And how many times ¿y cuántas veces has it been said that Seth Rollins se ha dicho que Seth Rollins will be the new AJ Styles? Será el próximo AJ Styles. So many times. Muchas veces. He's stronger. Es más fuerte. He's faster. Más rápido. Younger. Más joven. Here's the hard truth, Seth. Esta es la dura verdad, Seth. You will never tú nunca be the phenomenal serás el fenomenal AJ Styles. Hey, you know what, AJ? Oye, ¿sabes qué? Es cierto. Sí, solo hay un AJ Styles. Para que se diga la verdad, con todos tus logros, yo nunca he querido ser el próximo AJ Styles. Nunca quería ser el próximo nadie. Siempre he querido ser el primer Seth freaking Rollins. So I appreciate the halagos, el entusiasmo, pero mira alrededor de ti, hombre. Las cosas son diferentes aquí. Las cuerdas son rojas. Ese no es Tom Phillips, ese es Michael Cole. This is not esto no es SmackDown Live, la casa que tú construiste. Esto es Monday Night Rollins. You're right. Así que sí, es cierto. And I respect every single thing you did on SmackDown. It was phenomenal. Fue fenomenal. But you're going to have to be pero better vas a tener que ser mejor if you want to take si this title quitarme from me este at Money in the Bank. Money in the Bank. You see? ¿Te das cuenta? I know how much yo sé that cuánto significa ese you. Campeonato Universal para ti. I know everything you went through to y get yo sé there. Todo lo que atravesaste para conseguirlo, you para llegar yourself ahí. Ragged. Te desbarataste. Y corrígeme si estoy errado. ¿No estás obsesionado con demostrar que eres un caballo pura raza? ¿Pero a qué costo? Esta es mi pregunta, Seth. ¿Cómo te sientes? ¿Ah? ¿Cómo estás? Pregunté eso, Seth. La gente grita. ¡Achicharralo! ¡Quémalo todo! Oh, I have no doubt we'll burn it down. No tengo la menor duda que vamos a calcinarlo todo y vamos a volver a construirlo todo. Speaking of how you're feeling, hablando de cómo te sientes and how you're holding up, y cómo I asked that because, te mantienes, well, lo pregunté porque your little team, your tu little pequeño equipo, tu pequeña hermandad ya no existe. Para mantenerte en they're funcionamiento, ya no están aquí up, para protegerte o not sostenerte, Seth, ya no más. And don't get me wrong. Y no me tomes de una manera errada, pero tú atrasaste el mismísimo infierno en WrestleMania. El problema es I just don't think you have que much left. Yo no creo que te quede ya lo suficiente. But me, pero but yo, me, Seth, I'm ready yo to go. Seth, estoy now. Preparado para luchar ahora mismo. You see this slogan es, here? Esta never camiseta rest. Nunca descanses. Nunca te oxides. You see, porque I'm gonna be that yo voy a ser at your heels. Ese perro bulldog que va a estar mordiendo en los talones y Money in the Bank. I'm gonna latch on. Voy I'm gonna sink my teeth a morderte, voy a enterrarte los dientes. And I'm not gonna let go y no te voy a soltar until I'm standing hasta que over yo you esté parado por encima de ti as the new como el nuevo universal campeón champion. Universal. Ahí está la firma del retador haciéndolo oficial. Hablando de guerras psicológicas. You don't seem to understand what I'm tú pareces saying, no entender AJ, lo que estoy diciendo, so AJ, así que te lo voy you a deletrear. Look,
We have a lot of things sí, in common, we really do. En común, tú y yo. De verdad que sí. But there's also a lot of differences. Pero también hay muchas diferencias entre ambos. You said it earlier, you like to lo dijiste temprano. Build te gusta construir well, cosas. Like bueno, a mí me gusta achicharrarlas, quemarlas, calcinarlas. And while our success stories may be very similar as well, there's one thing that separates us. One thing that I've done that you've never done. Que tú nunca has hecho. I beat Brock Lesnar. Yo vencí a Brock Lesnar. I beat Brock yo vencí a Brock Lesnar y por eso yo estoy aquí parado aguantando esto y tú estás allá tratando de quitármelo. You want to know how I'm y quieres saber up, how I'm cómo doing? Yo la estoy pasando, ask cómo me Brock siento, Lesnar, pregúntale a Brock Lesnar, porque yo estaba en mi mejor momento cuando lo vencí en WrestleMania. And I will be y yo estaré en mi mejor momento en Money in the Bank when I cuando yo te you. Venza a ti. No hay más que hablar. Esa lucha va a ser absolutamente extraordinaria. Bueno, Carlos, y dentro de todo fueron dos caballeros, firmaron AM. Ey, ey. Ahí está tocando sí. El cinturón del Campeonato Universal. Lo mejor que lo tiene en su poder, AJ Styles. Siendo caballeros. Ojalá que perdure esa caballerosidad hasta el momento del combate. Son juegos psicológicos. Y lo entiendo de parte de AJ. Ahí se lo está entregando, de vuelta a su dueño. Ambos con lemas importantes en sus camisetas. El de Goyabestias levantando el cinturón, levantando la presea. Que lo cataloga como campeón universal y el hombre que nunca descansa y por eso nunca desoxide. Siempre está preparado para quitarle el título a cualquiera, AJ Styles. Nos van a regalar, repito, una tremenda contienda. Dos de los mejores jamás existentes en la industria. Sorprende Styles atacando con el antebrazo. Y ahora con el puño cerrado inesperadamente. A Rollins. Bueno. Responde ahora el campeón. Mala idea. Derecha, rodillas en la zona media. Patada brutal afuera, Styles. Mala idea porque comenzó a hablar un idioma que Seth Rollins entiende perfectamente bien. Es un maestro. Super tapetazo, suicida atrás de las cuerdas para impactar a AJ Styles. Vamos, ¿tú quieres comenzar una pelea conmigo? ¿Quieres? ¿Quieres pelear? Ven entonces, regresa al ring, le dice el campeón. Tentando las aguas. Ahora regresa el ataque y estás con tremendo antebrazo fenomenal. Los dos, los rompieron dos. Rompieron la mesa. Oye, Carlos, ¿qué está pasando en este momento? Amigos, pero esa declaración última de Styles fue absolutamente impresionante. Esta gente no va a llegar a Money in the Bank. Faltan todavía 3 semanas. Vamos a la repetición. Desde la tercera cuerda. Atravesando prácticamente el cuerpo de Rollins y rompiendo la mesa. Y de pie está AJ Styles. Todo eso va a tener lugar en Money in the Bank.